Hola, buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ya casi? Estamos empezando. Vamos a darle oportunidad a los compañeros que se incorporen. ¿Cómo que quiere llover? Parece que sí. Vea, está ahí como que truena y no truena. A ver si no se queda solo en eso. Ojalá que no, que caiga. Ojalá que sí, porque está haciendo mucho calor.
¿Verdad que sí? ¡Qué barbaridad! Bastante. Vamos a ver cómo van con las actividades. La semana 3 todavía no hemos. Aunque dice no he completado la semana. Y ahorita voy a ver quiénes son los que me deben. Mientras van entrando los compañeros. Sí, la semana 3 y no han hecho nada en la semana 3. Quiero ver. Bueno, pero. Ah, pues es que les mandaron la alerta. No han completado la semana 3. Ay, 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 ay. Hoy vamos a ver los formularios. Buenas noches, don Mario. En la semana 3, vamos a ver sección 3. Son, quiero ver. Me cargué. Laboratorio 1, laboratorio 2, 3, 4. No. ¿Por qué no le sale completo el proceso de la semana 3, Mario? Ya lo hizo, contestó todos los laboratorios. Vaya, voy a. Buenas noches, don William. Voy a consultar hoy a Mario y le confirmo posteriormente porque sí. Está en todos. Muchas gracias, William. Sí, todo bien. Gracias a Dios. Porque a nadie le aparece que haya resuelto la semana. Así que voy a revisar. Gracias y aprovecho ahorita para agradecerles el día de ayer. Que tuvieron ahí las consideraciones y gracias a Dios todo está bien. Ok, vamos a ir empezando entonces. Ya estamos casi todos.
Ya otro ratito pasó la asistencia. Ok. Bien. Nuestra sesión de ahora, la número 16. Ya como les mandaron en el mensaje, estamos más cerca del fin, a una semana prácticamente, ¿verdad? De finalizar. Ahí decía Ronald que a dónde iban a ir a hacer la graduación. Así que los invito a que esta última semana nos conectemos y terminemos con entusiasmo. Nuestra agenda para el día de hoy, saludo, bienvenida, presentación del contenido, del objetivo también. Vamos a pasar la lista, desarrollamos la sesión y tenemos nuestro cierre. Contenido para el día de hoy, programando en Visual Basic, pero hoy vamos a ver la parte de formularios de usuarios. Luego, tenemos el objetivo de la sesión, que es identificar la interfaz de desarrollo de programación, así como su distribución y previo manejo de ciertas herramientas y sus funciones generales mediante el procedimiento correspondiente. ¿Okay? Pero entonces entendamos qué es un formulario de usuario. Estos son conocidos como los User Form, así se crean en Visual Basic Excel, pero nosotros le podemos cambiar el nombre. Estos son cuadros de diálogo que hacen uso de controles ActiveX y que nos permiten solicitar información al usuario. Es decir, cuando usted ha entrado en algún enlace o, por ejemplo, quiere crear un correo electrónico, le piden nombre, nombre de usuario, contraseña, dirección, número de teléfono, etcétera. Esos son formularios. Y los vamos a crear de Visual Basic, de Excel. Estos tienen como objetivo facilitar la captura de información para poderla organizar y administrar con mayor facilidad, ya que contiene instrucciones precisas de lo que deben escribir los usuarios o clientes y contiene los recuadros necesarios para ingresar la información. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos para crear un formulario? Primero ingresamos a Excel y ya estando en Excel, cargamos VBA, seleccionamos el proyecto donde queremos el formulario, vamos al menú Insertar, clic en User Form. Entonces, cuando ya carga, utilizamos el cuadro de herramientas para añadir los objetos al formulario. Entre los objetos son los cuadros de texto, las etiquetas, botones, listas desplegables, etc. Realizamos la programación necesaria para cada objeto y ejecutamos el formulario. ¿Ok? Entonces, este es el que vamos a ir creando poco a poco, pero hoy vamos a aprender con uno pequeño para poner los objetos. Así que ingrese a Excel. Vamos a trabajar en un libro nuevo para la sesión de hoy. Así que, por favor, abrimos un libro en blanco. Y cuando ya estén listos, ustedes me indican. Porque sí es necesario que vayamos paso a paso, ¿ok? By step. Yes. Así que quiero ver a dónde está. Aquí abajo. Bien. Ya entramos a Excel todos. Sí, listo. Listo. Entonces, primero guardemos el archivo para que después no nos vaya a dar ningún inconveniente. Archivo, examinar, ¿verdad? Guardar como. Y le vamos a poner de nombre Excel avanzado. Práctica
Sesión 16. Y libro de Excel habilitado para macros. ¿Ok? De acuerdo, Ingrid. Ahorita voy a pasar asistencia. Mientras vamos guardando o preparando nuestro archivo. ¿Ok? Bien, voy a pasar asistencia. Vamos a ver. Okay. Alison Annelies. Presente. Listo. Carlos Antonio. Presente. Listo, gracias. Erika Mabel. Presente. Muy bien. Gracias. Billy Anderson. No. Gloria Roxana. Presente. Listo. Ingrid Yamilet. Listo, Ingrid. Jasmine Elisa. Presente. Muy bien. Vamos a poner esto por acá ahorita para que se vea la asistencia. José Vladimir. No. Carla Leticia. Presente. Muy bien. Catherine Lacey. Catherine, ¿no? Kevin Steven. Kevin, tampoco. Mario Ernesto. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Oscar Edgardo. Presente. Muy bien. Ronald Eduardo. Presente. Listo. Y William Arevalo. Presente. Muy bien, gracias. Solo para estar seguros, José Vladimir. No. Catherine Lacey. No. Y Kevin Steven. No. Ok, todo lo demás ya estamos. Listo. Calixtum. Ok. Perdón, una consulta. Hola, dígame. ¿Cómo dijo que lo guardáramos a estados Excel delimitado por comas? No recuerdo. El libro de Excel habilitado para macros. Es la segunda Habilitado para macro. opción que aparece. Ah, ok. Habilitado para macros. Ah, ok. Ahí está. Vamos a mover esto. Ok, entonces ya estando acá en Excel, nos vamos a la ficha programador. Luego damos clic acá en Visual Basic o si usted gusta presiona Alt F11. Cualquiera de las dos acciones. Bien. En la parte izquierda le aparecen los proyectos. ¿Sí? Los proyectos son los libros de Excel que nosotros tenemos abiertos y tiene que aparecer este uno, puede ser el libro de macros personal o cualquier otro, pero nosotros nos vamos a enfocar en el que dice práctica sesión 16. ¿Ok? En ese vamos a trabajar. Cuando ya lo haya identificado, usted me avisa y avanzamos. Listo. Muy bien. Los demás, ya estamos listos también. Listo. Perfecto. Ok, entonces, acá en el Visual Basic Project le damos un clic.
Y luego nos vamos a ir a la ficha insertar. Estaba queriendo Y poner la foto, luego no le pude. vamos a dar acá donde dice User Form. Le va a cargar esta pantalla. Y a la par de ese cuadrito tiene que aparecerle este cuadro de herramientas. ¿Lo tiene? Sí, Sí, así lo es. tengo. Muy bien. Voy a hacer un poquito de zoom para que veamos acá más detallado. Estos controles o los objetos que les comentaba son los que vamos a ocupar para trabajar en nuestro formulario, para crear nuestro formulario. El primero es el que nos permite seleccionar objeto. Ese no lo tocamos porque realmente es ese mouse que usted ve moverse el puntero para un lado, para el otro. Luego tenemos las etiquetas, que es la parte donde nos va a decir qué información es la que tenemos que agregar. El cuadro de texto es donde nosotros agregamos la información. Cuadro combinado es cuando me aparece la lista desplegable que aprendimos a crear con validación de datos, solo que aquí lo vamos a hacer de manera diferente. Igual el cuadro de lista es como un cuadro combinado, pero en lugar de desplegarme una lista, en el mismo cuadrito con una barrita de desplazamiento se va moviendo. Las casillas de verificación, el bot. Cuando es casilla de verificación es que yo puedo, si tengo tres opciones, puedo marcar las tres opciones. A diferencia que el botón de opción, que o es uno, es otro, como cuando decimos falso o verdadero. Luego, el botón alternar, el marco, lo vamos a aprender a usar, que es donde nosotros delimitamos o hacemos grupos de objetos. El botón, este es el que vamos a ocupar en todo momento. Luego, estos son ya un poco más avanzados, que no los vamos a ocupar, así que no se me agobien. La barra de tabulaciones, páginas múltiples, estos son cuando nosotros queremos agregar más de un módulo en el mismo formulario. Luego, la barra de desplazamiento, botón de número, imagen y una edición de referencia. Entonces, estos de acá abajo no los vamos a utilizar, ¿ok? Nos vamos a quedar con estos de acá arriba y tal vez no todos, pero vamos a ir en el camino, ¿ok? Entonces, exacto, ya es avanzado. Pero ahorita vamos a empezar con lo básico. En esta parte que estamos viendo ahorita, ¿sí? Este es el área para crear el formulario. Y si vemos, tiene un nombre por acá. Y al lado izquierdo está el cuadro de propiedades. Ahora, ¿a todos nos aparece este cuadro o hay algunos que no? Porque en algunos casos está oculto. Le pregunto porque así lo activamos. Sí, aparece. Muy bien. ¿Los demás? También de igual forma Ok. aparece. Ok, perfecto. Entonces, déjeme comentarle acá. Donde dice Name, dice User for 1. Ahí es donde nosotros le vamos a cambiar el nombre a nuestro formulario. Ok. Solo le vamos a poner conversor. Okay. Y en donde dice caption, que también dice user form 1, ahí vamos nosotros a escribir
conversor de temperatura. ¿Ok? Vamos a hacer un conversor donde cuando escribamos una temperatura en Celsius, la podemos pasar a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Sí. Ok. Vea que cuando le cambiamos el caption, aparece el nombre aquí. Y si yo le doy en esta ejecutar macro, todavía no le hemos asignado un nombre hasta que ya creemos nuestra programación. Así que ahorita, tranquilo. Ok, estamos ya con el nombre, se lo cambiamos acá y le cambiamos también aquí el name. Perfecto. Entonces, ahora, con los controles o el cuadro de herramientas, vamos a ocupar el primero, que es el de la etiqueta. Es el que tiene una A mayúscula en color negro. Tal vez en su máquina se vea de otra forma, pero cuando usted ponga el mouse sobre ella, debe decir etiqueta o label, label. ¿Ok? Entonces, si yo le doy un clic, voy a acercar un poco. Mire, mi puntero cambia de forma y al dar un clic, queda marcado en mi formulario. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Primero, ya lo agregamos y sale así, label 1. Sí. Bien, entonces vamos a venir acá y donde dice caption, ¿sí? Ya encontró caption. Le vamos a escribir temperatura. ¿Ok? Y cuando presione Enter, tiene que aparecer acá temperatura. Listo. Muy bien. Ahorita el formulario que vamos a hacer solo lo vamos a trabajar en mensajes. ¿Ok? Ya para la siguiente clase sí lo vamos a trabajar utilizando las celdas de Excel. Acá también voy a acercar otra vez. Vea, todos estos cuadritos blancos nos permiten a nosotros cambiarle el tamaño a la etiqueta. ¿Ok? Y la puede mover de lugar. ¿Listo? Ahora, con esa ya, vamos a venir al cuadro de texto y le vamos a dar un clic acá, así. ¿Va a quedar más grande? Sí, va a quedar más grande, no se preocupe. Ya le vamos a cambiar el tamaño. Mire, acá lo llevo más o menos a la mitad. O le puedo quitar todavía un poco más. ¿Listo? Y ese es mi cuadro. Si usted le quita tamaño, no hay ningún problema. O si lo hace más grande, igual no hay problema. ¿Ok? ¿Ya está listo? Sí. Bien. Estos cuadros de texto, todos vienen nombrados como text box 1,
Y si yo agrego un nuevo cuadro, va a ser el text box 2, y luego el 3, el 4, y así sucesivamente, porque ningún cuadro de texto se puede llamar igual que el anterior. Entonces, a este le vamos a cambiar el nombre. Le vamos a quitar el box 1 y lo vamos a dejar. Ya se lo muestro, va a ser un zoom. Mire, le quitamos box 1 y le pusimos temperatura. En el name. Si no hacemos estos cambios, cuando estemos haciendo la programación y yo le diga, pongamos text temperatura y usted no le hizo el cambio, no le va a funcionar. ¿Ok? Entonces, por eso hay que ir haciendo los cambios que se solicitan. ¿Listo? Y le dejamos TXT. Sí. Sí, le dejamos eso para poder identificar el controlador, el objeto. Porque pueda de que, por ejemplo, si yo le dejo temperatura nada más, pueda de que al label también le puse temperatura y son objetos diferentes, pero a la hora de la programación me puede generar un conflicto. Gracias. Por eso le dejamos el texto. Ahora, el otro objeto que vamos a agregar, ¿sí? Es un cuadro combinado, ¿sí? Al poner el mouse ahí, le da el nombre. Entonces le doy clic otra vez y voy a venir y voy a dibujar mi cuadro. Yo le digo dibujar, pero ahí usted lo puede agregar. Ahora bien, si observamos, este quedó más alto que el otro y yo los quiero del mismo tamaño. Entonces yo podría hacer esto. Miren, marco ambos objetos y acá en formato le digo igualar tamaño y le pongo alto. Y luego también en formato le puedo decir alinear y que me los alinee al centro. Mira, ya ambos están del mismo alto. Repitiendo, usted marca los dos objetos y en formato igualar tamaño alto. Y después, en alinear le dimos medio. ¿Ok? Puedo hacerlo con los tres, alinearlo. Alinear al medio. Y está todo centrado. ¿Ok? Okay. Y luego para terminar, a la par, voy a hacer un poco más grande este. Mire, lo voy a extender. Puedo hacerlo. Puedo poner esto un poco más al centro. Y acá vamos a agregar un botón que es el que nos va a permitir hacer la conversión. ¿Ok? Entonces vea, el que vamos a ocupar es este botón. Pero antes que a este combo box hay que cambiarle el nombre, ¿sí? O sea, no me decís, mira, pero no es necesario, yo lo puedo dejar combo 1, combo 2, combo 3. Sí, lo puede dejar así, pero a la hora de programación se hace o se dificulta un poco más la parte de identificar qué objeto estoy utilizando.
Entonces, cuando nosotros le cambiamos el nombre, lo identificamos de forma más práctica. Entonces, acá le vamos a quitar el box y le vamos a poner tipo. Podemos dejarlo así, combo tipo, o le quitamos la O también, las dos O's. Y puede quedar así, mire. CMB tipo. Pero cámbienle el nombre. Listo. Muy bien. Los demás. Ya. Perfecto. Entonces, dejamos ese así y ahora vamos a agregar el botón. Vengo, doy clic, botón de comando Como una hora y de antes. igual lo activo. Le vamos a cambiar el nombre. A este le podemos poner botón convertir. ¿Ok? El nombre. Y en el caption le vamos a poner únicamente convertir. Caption es la información que muestra en pantalla. Y el nombre es con el que vamos a identificar el objeto. ¿Ok? Link, botón de comando dijo que era el que íbamos a ponerle ahí, ¿verdad? Botón convertir. Ah, ok, botón convertir. De opción, a mí me parece botón de opción y botón de alternar. Ah, usted está diciendo, espérame, en el cuadro de herramientas, Sí, correcto. este co botón de comando. Si no, Ah, no le ok. había entendido la pregunta, perdón. Ah, permítame que no sé si me aparece ese botón a mí. Quiero Tiene ver. que Ah, aparecerle, a como no, todos nos no, como aparece. está más abajo, ¿cierto? Vaya, agréguelo, pues. Botón de Deme un comando. segundito. Ahí está. Ok, listo. Entonces, mire, ya. Y otra cosa que podemos hacer con esto, en formato siempre, ponerle igualar el espacio horizontal, que los cuatro objetos queden distribuidos de manera Y se uniforme. le iba a cambiar el nombre a eso, ¿A a ese quién? botón, a ese Sí. botón en donde lo hizo, perdón. Ahí en el name. Ah, ok, vamos a ver, donde dice Command Button 1 o Sí, 1. le va a quitar eso y le va a poner botón convertir. Ok. Ahorita tiene el corazón yo ningún. Ahí está. Ok, ya lo tenemos. Bien, ahora vamos a crear, le vamos a dar al formulario dos veces clic a esta área grande, mire, dos veces clic para que le cargue esta opción, pero acá en lugar de clic, sí, vamos a buscar el que dice inicializar en inglés. Y acá lo que le estamos diciendo es el procedimiento que queremos seguir. Si es al dar clic, al iniciar o al doble clic,
o con la tecla hacia abajo o lo que sea, le vamos a dar inicializar. Esto lo puedo borrar, no hay ningún problema. Y nos quedamos solo con esta parte, vea. User form, inicializar y le va a cargar esta opción. Cuando ya lo tenga así, usted me indica. Y si no encuentra eso, úntame, ¿verdad? Listo. Perfecto. Entonces, voy a presionar una vez Tab para agregar una indentación. Y entonces, vea, voy a presionar Control Enter. Y me acuerdo yo que a mi lista, a mi cuadro combinado, le pusimos CMB tipo. Entonces, si yo empiezo a escribir CMB, me aparece en el listado. Presiono Tab para seleccionarlo, pongo punto y ese que dice Add Item es para agregar la información que yo quiero. En este caso le vamos a poner Celsius entre, se lo voy a acercar un poco, vea. Entonces repitiendo, cuando nosotros presionamos Control Enter, CM, me parece, punto, add item, Suena control, si no aparece. mande, Si no aparece, control enter. escríbalo. Lo que pasa es que al presionar Control Enter, usted tiene que empezar a escribir el nombre. Y cuando ya lo empiece a escribir, Excel se lo va a mostrar. Si no funciona, pues lo hacemos completo. O sea, usted puede venir acá y le dice CMB tipo punto list index, le vamos a poner igual 0. Ahí le estoy diciendo que inicia con el primer ítem de la lista, que en este caso es Celsius, ¿ok? Los index van de 0, 1 y así sucesivamente, y el 0 es el primer ítem que hemos agregado. ¿Ok? Vea. Puede hacer un link, por favor. ¿Mande? Sí, le puede hacer un poco de zoom. Ah, gracias. Más se va a ver distorsionado. Hola, mire, fíjese que yo no sé si le apreté algo, pero no me tira la misma información, así como lo tiene usted. Es que eso ¿Le lo puedo? fuimos agregando nosotros, eso lo tiene que escribir usted. Solo acuérdese que cuando entra esta parte tiene que cambiar acá, ¿verdad? Y después de cambiar, agrega este código. ¿Ok? Es que esa parte no sé qué la apreté, pero no me aparece así. ¿Cómo le aparece? A ver, muéstreme. Voy a Vaya, dejar ahorita no puedo compartir compartir. pantalla, pero le voy a mostrar así por la cámara. Sí, ahorita voy. Vamos a ver cuál. Ya está. No, ahorita va a compartir, vea. Vamos a anclarlo para poder ver más cerca. Si no, no veo. No sé cómo cambiar el En la parte de abajo
Tiene que aparecerle la camarita y ahí aparece. Ahí está. Vale. A ver si se logra ver. Lo que pasa es que le dio donde no era. En el, aquí a la par de donde está lo azul, dele clic en esa lista, en la de la par. Primero la de la par, donde dice temperatura, al lado izquierdo. Ahí dele clic. Acá. Sí, ahí. Ahí marqué el user form, el último. Ajá. Ahora marque allá donde dice clic. Ajá. Ahí. Inicial y abajo. Ajá. Ok, ese. Y ahí escribe la información. Todo lo que está arriba de ese lo puede borrar. Todo eso. De ahí para arriba. Selecciónalo y lo borra. Okay. Ok, y ya en medio escribe el código que está ahí en pantalla. Okay, ya sabía. Listo. Ahorita lo copio. Gracias. Vaya. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, se lo grabé. Ok, vaya, ahí está el código para que lo copie. Los demás ya lo hicimos. Lo estamos haciendo. Vaya, listo. Ay, no sé si Es no. primordial de que lleve los espacios que estoy pidiendo. Si usted no se los pone, Excel se los va a poner. Pero sí son necesarios. Gracias. Listo. Bien, ya lo terminamos de copiar. Ya casi un minuto, sí, listo. Vaya. Listo. Muy bien. Que ver quién me escribe. Sí, le dije yo, pero a mí no me han robado, a mí no me han robado la comida y si yo voy a hacer el escándalo, o sea, lo voy a hacer porque a mí no Muy me gusta. bien, Carlos. Ay, Ok, pero es que entonces, vea, si porque yo le antes doy clic acá en ejecutar Zoom, era un tiene que aparecerme esto. Acá puedo ver yo que me quedó corto, muy chiquito el cuadro, ¿verdad? Pero no, creo que está bien. Quiero ver. Está bueno. No hay problema. Y veo que ya funciona mi lista. Ok, pruébelo. Y voy a cerrar. Nuevamente, ya cuando ya tiene todo el código creado, le damos clic en el botoncito verde y carga este cuadro. Ahorita todavía no tiene
mayor programación. La programación que le hemos hecho es que nos muestre esta información. Y acá podemos probar que podemos escribir, pero si usted le presiona acá, no hace nada porque todavía no está configurado. ¿Ok? Vea, conversor de temperatura. Hey, aquí me comí una ave, ya lo vamos a arreglar. Entonces cierro y puedo hacer las correcciones necesarias. Creo que aquí ya se ve. Ok, hoy sí ya se ve mejor. Ok, entonces ya tenemos la primera parte. Vea, el contenido de este cuadro se lo pusimos acá, donde le dijimos que cuando inicie el formulario, me agregue estos datos al cuadro combinado. También en la siguiente sesión vamos a ver cómo le puedo asignar yo valores de unas celdas a este cuadro para no irlo agregando manualmente como lo hemos hecho acá. ¿Ok? Ahora, pregunto, ¿todos lo activamos? ¿Vimos que podemos escribir? ¿Vimos que cambia entre una temperatura y otra? Sí. Muy bien. Entonces, sigamos. Ahora, lo que necesitamos es que este botón haga lo que yo le estoy diciendo. ¿Sí? Que me haga la conversión. Entonces, para configurar este botón, vamos a dar doble clic en él. Mire, yo estoy en el formulario y vengo y doy doble clic. Y tiene que cargarle, mire, esta información. ¿Lo tiene? Aquí así va a quedar el procedimiento al hacer clic. ¿Ok? Entonces, vamos a ir comentando nuestro código. Validar que sea especificado una temperatura. O sea que con el código que vamos a copiar ahorita es ver si la casilla de la temperatura está vacía o está llena. Si está vacía, pues que no haga nada y le diga que tiene que escribir algo. ¿Ok? Entonces, mire, déjeme ver si le puedo cambiar un poquito el tamaño a la letra para que vean un poquito más. Ahí ya se ve un poquito más, ¿verdad? Sí, se ve mejor. Ok. Entonces, acá empezamos con el if. Le vamos a decir, si la casilla está vacía, que le mande el mensaje. Ok. If. Vamos a llamar el cuadro de texto, mire, textemperatura.value. ¿Sí? Que el valor del cuadro de texto, si el cuadro del valor del cuadro de texto está vacío. Cuando ponemos las comillas abiertas y cerradas, sin espacio ni nada, ahí le estamos diciendo que el espacio está vacío. ¿Ok? Entonces acá le vamos a mandar un message box que le diga debes
especificar una temperatura y cerramos las comillas. Ok. Ya está. Ya está esa parte. Aquí nos vamos a salir de la subrutina, para que pueda hacer el resto de la información y vamos a terminar nuestro if. If con F. Ahí estamos. Así. Cuando ya tenga eso, puede ejecutarlo y dele convertir sin agregar ningún dato al cuadro. Y compruebe que le aparece el mensaje de error. Sí, aparece. Perfecto. Entonces esto es así, ¿verdad? Cuando viene usted y le da clic y dice, sin escribir nada le da convertir, le dice, debe especificar una temperatura. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, cerramos acá. ¿Qué tipo de mensaje puede ser este? De alerta, de admiración, de detención, de pregunta. Critical, exclamación, información. ¿Qué tipo le podemos poner? De información. Muy bien. Entonces podemos venir acá. Después de la coma, Visual Basic Information. Bien. Debes especificar una temperatura. Muy bien, Gloria. Con ese lo vamos a poner, ¿ok? Acá, después del mensaje, coma, y le ponemos información. Hagámoslo. Cuando ya lo haya hecho y lo haya ejecutado y le dé convertir, haga una captura de pantalla. Ponga su... Primero, vamos a hacer lo siguiente. En Excel, ponga su nombre. Y así, ejecuta el formulario. Luego le da convertir y hace una captura de pantalla para compartírmela. Quiero ver que hayamos trabajado el día de hoy. A mí me aparece un mensaje de error. Bien, veamos qué dice el mensaje. Se ha producido
Se ha producido el error 424 en tiempo de ejecución. Se requiere un objeto. Vale, denle aceptar, detenga la reproducción y revisemos el código. En el código tiene que estar el detalle. Mire, acá es una comilla simple, a menos que me quiera compartir la pantalla para poderle ayudar. Sí, ok, está bien. Va. Le comparto la pantalla. Ok, listo. Va. Quiero ver. Espérame, espérame. Ahí téngalo. La primera vez. Ajá. ¿Qué se especifica? If text. Bien. Ahora veo que el código está bien. Entonces quiero ver el formulario, el diseño. Aquí al lado, dele donde dice conversor, en el formulario conversor, dele doble clic. Ahí. Bien. Dele clic al cuadro, al primero, al cuadro de texto. Esa es la etiqueta, el de la par. Bien, quiero ver. Haga lo siguiente. Ahí donde dice name, copie, seleccione esa información, selecciónela y dele copiar. Clic derecho copiar o control C, cualquiera. Ahora vamos al código de nuevo. Dele otra vez doble clic al botón convertir. Ahora vamos a cambiar el text temperatura ahí solo para estar seguros. Mire, pero el de el comentario no se lo muestra en verde, ¿verdad? O yo no lo veo verde. Ah, sí, sí está en verde. Ok, entonces seleccione eso y pegue lo que copiamos. Dele control B. Ok, dele ejecutar, quiero ver. Dele convertir. Ahí está ya, mire. Dele ahí aceptar. Y eso es. Lo más probable es que había en el nombre del cuadro de texto le hacía falta alguna letra. Y por eso no lo reconocía el programa, y por eso le decía que requería un objeto. ¿Ok? Okay, muchas gracias. Listo. Bien. Ya está, me mandaron. Muy bien, veamos quién. Ronald, ¿Quieres que me ayude a abrir? Erika, Leti, dígame. ¿Va a compartir pantalla? Veamos. Ok, Porque no. quiero ver. Dele ahí arriba en ver. Necesito ver algo. Ver. Dele ventana explorador de archivos, de proyectos. Ahí. Ok. Ahora. Dele ahí doble clic donde dice conversor. Ahora, dele clic al cuadro de texto. Ahí. Cópielo también porque no vaya a ser que. Ajá, ese. El nombre en el name. Arribita es la primera. Eso, cópielo todo.
Y ahora vamos al código ahí atrás. Ahí. Ahora el texto temperatura, selecciónelo y péguelo. Ok. Ahora quiero ver el message de veces, pues. Ajá, vale, todo lo demás lo veo. Ah, no, después de, sí, dele otra vez en la pestañita verde, en reproducir. Vale, dele ahí, convertir. Ahí está, mire. Entonces ahí, dele aceptar. Y ahí, ya está. Como les digo, a veces en el nombre es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Pero de ahí todo lo demás está bien. Ok, guarde los cambios, por favor. Recuerde que este libro se ha guardado habilitado para macros. Mañana vamos a continuar con este archivo. Ok, así que no lo vaya a perder. Y porque lo debemos terminar y vamos a empezar uno nuevo. ¿Ok? Pero por el momento, ¿tenemos alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Está claro? Oh, bien. Perfecto. Entonces, recuerde, igual que si en algún momento tiene alguna duda, usted pregunta. ¿Ok? Bien, ¿todos ustedes ya completaron la semana 3? Sí, esa Va. semana no tenía examen valorado. ¿Cómo no? La semana 3 sí. Eso me parece curioso porque no vi uno que dije de examen como tal, solo los ejercicios. Yo voy a revisar bien entonces. Sí. Revise. Ok. Y cualquier cosa me escriben. Igual yo voy a pasar el reporte porque sí, ya me mostraron algunos que ya lo completaron, pero no aparecen resultados. ¿Ok? Pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana. ¿Listo? No. ¿Iba a decir algo, Ronald? Bueno. Buenas noches, William. Buenas noches. Buenas noches, Erika. Muy bien, finalizo para todos.